Los cálculos que hacemos en el sector de comercio minorista es que si se convirtieran las horas ilegales en empleos, lejos de destruirse 25.770 empleos, se habrían creado 28.833. En hostelería, esa conversión de horas ilegales en horas legales es equivalente a un número de 46.869 personas. En el sector financiero, el fraude de seguridad social y IRPF, que significa no pagar estas horas, según nuestras estimaciones, son 2.297 millones de euros, y el conjunto de sueldos y salarios que se dejan de abonar son 8.601 millones de euros. Puestos en relación con el coste por puesto de trabajo, eso significarían 33.500 empleos. Es decir, 2/3 de los empleos destruidos durante los últimos 7 años de crisis.